1:24. Qué bueno que sigue con nosotros porque aún tenemos más información y ha llegado el momento de la entrevista aquí en 13 PM Noticias. Y el día de hoy estamos muy bien acompañadas porque nos está acompañando Alfonso del Real y bueno, les platicamos un poquito sobre él. Él es administrador desconcentrado de servicios al contribuyente de Coahuila de Zaragoza. Un gusto que nos estés acompañando el día de hoy, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Gracias por permitirme estar aquí, Ana Karen Monse. Un placer estar. Y la verdad es que tenemos muchas dudas, digo, aterrizándolo a lo mejor a las nuevas generaciones, a muchas personas que no saben más sobre este tema, queremos principalmente abordar. La primera pregunta que creo que a todos nos surgen, ¿cómo sé si soy persona moral o persona física? ¿Qué es lo que distingue, qué es lo que diferencia? Básicamente las personas físicas somos cualquier individuo, ¿no? Que ya tenemos un registro individual ante el Servicio de Administración Tributaria, y una persona moral es la unión de estas personas, ¿no? Para que esas dos personas, que pueden ser Ana Karen, que pueden ser Monse, como personas físicas se unen, crean una entidad y esa entidad es una figura jurídica que eventualmente va a tributar. Perfecto, ya tenemos más dudas. Sí, esta es la primera para dar ahora sí que el contexto sobre qué es la persona física. Sabemos que el mes de abril es el mes de las declaraciones. Así es. Y queremos saber quiénes son las personas que tienen que realizar estas declaraciones. Básicamente, miren, para tratar de ejemplificarlo un poquito más, las personas físicas somos los asalariados, las personas que ofrecen servicios profesionales, la gente que tiene la oportunidad de rentar un bien inmueble, etcétera. Las personas físicas, por la normativa, estamos obligadas a hacer una declaración anual durante este mes. En esta ocasión se va a prolongar al día 2 de mayo, pero también hay que conocer los supuestos en las que sí debemos hacer la declaración y otras ocasiones en las que no. ¿Quiénes, por ejemplo, no están, digamos, exentos de hacerla? La pueden hacer, pero ¿quiénes no tienen la obligatoriedad? Por ejemplo, un asalariado que tiene un solo patrón y que sus ingresos no rebasan 400,000 pesos al año. Que entra en este supuesto, por ejemplo, personas coahuilenses, saltillenses, que pueden estar trabajando, por ejemplo, en zona industrial, que tienen un trabajo en alguna industria, solamente tienen un patrón, no están obligados a hacer la declaración. Lo pueden hacer si tienen alguna deducción eventualmente, es decir, si realizaron durante el ejercicio fiscal algún gasto, por ejemplo, pagar la colegiatura de su hijo en una institución privada o si fueron a una consulta médica con un especialista, eventualmente pueden deducir esos gastos. ¿Quiénes sí están obligados a hacer la declaración? Las personas físicas, quizás como ustedes, como yo, pero que estamos en un supuesto de tener dos o más patrones, o que tuvimos dos o más patrones durante el ejercicio fiscal, o que nuestros ingresos rebasan los 400,000 pesos. Ahí sí entramos en el supuesto de hacer la declaración de forma obligatoria. Bueno, y supongamos que ya entramos en esto de que sí tenemos que declarar. ¿Qué se necesita? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el primer paso? Mira, antes, hasta hace unos años, había una tradición de que la gente tenía que acudir a las oficinas del SAT, iba con folders bajo el brazo, con una determinada cantidad de papeles, una hoja de retenciones. No, hombre, una cosa, era un verdadero desastre. Ahora ya simplemente necesitas algo que denominamos medios de autenticación y que son dos, o una contraseña o la firma electrónica. La contraseña es un medio que te permite ingresar a nuestro portal, que es como una contraseña para un correo electrónico. Generas tu contraseña, ingresas a nuestro portal, navegas y ahí puedes interactuar con la autoridad tributaria. Con la e-firma, por otro lado, es otro medio de autenticación, pero la e-firma no solamente sirve con el SAT para que puedas tener esta interacción, sino eventualmente te sirve con otras entidades públicas como el Seguro Social, como el Infonavit, la Secretaría de Educación Pública u otras entidades financieras. Cuando tienes cualquiera de los dos, puedes accesar a los sistemas, ya todo prácticamente es vía remota, toda la interacción que se puede hacer con el Servicio de Administración Tributaria es a distancia prácticamente. Solamente hay dos trámites en la actualidad, que es obligatorio acudir con una cita a la oficina. Cuando te inscribes, cuando obtienes tu RFC por primera vez y cuando te damos la e-firma. Esta porque implica una toma de biométricos. Pero de ahí en más ya todo lo puedes hacer a distancia y lo único que necesitas para hacer tu declaración es tener tu contraseña o la e-firma. Ingresas al portal. Nuestro portal es www.sat.gov.mx y ahí inmediatamente se ve un apartado para la declaración y ahí el contribuyente va navegando de tal forma
que básicamente va a visualizar ya precargada toda la información, porque recordemos que ya todo, digamos, tiene una cadena digital. Todo lo que se hizo el año pasado en el ejercicio fiscal, todo lo que facturaste formalmente, todo lo que obtuviste un comprobante fiscal, lo pagaste con un medio electrónico, tarjeta de débito, crédito, una transferencia, tiene un registro electrónico, y ese registro electrónico va a nuestras bases de datos, y en la base de datos ya está precargada, y cuando entras para hacer tu declaración, ya está la información. Ya es básicamente para que tú aceptes esa información, y con un par de clics ya tienes prácticamente tu declaración hecha. Y, por ejemplo, nos mencionas que ya todo es de manera electrónica. Sabemos que con la tecnología se ha facilitado mucho este proceso, pero sí hay quienes asisten directamente a las oficinas para pedir ayuda. Sí. Y en ese caso, ¿se necesita una cita o pueden acudir libremente? Tenemos dos vías. Mira, la atención formal de una declaración la estamos haciendo con cita. Ahorita tenemos una amplia disponibilidad de citas. Con conocimiento de causa les puedo decir que ha habido contribuyentes que van hoy en la mañana y han encontrado cita para hoy mismo en la tarde, o para mañana, o para pasado mañana. Tenemos una amplia liberación de citas, y esto lo comento porque me ha tocado escuchar e incluso ver en redes sociales que el SAT no tiene citas, que se están tardando. Para la declaración tenemos una amplia disposición. Hay otros trámites que sí tienen un poquito más de demanda y se tarda un poquito más, pero ahorita tenemos una amplia disposición para que los contribuyentes como ustedes, si necesitan el apoyo para una declaración, nosotros les ayudamos presencialmente en nuestros equipos de cómputo, van con sus medios de autenticación y les ayudamos a que tengan la declaración. Eso por una parte, con una cita formal. Si necesitas tu contraseña, por ejemplo, lo puedes hacer también ya a distancia. Tenemos una aplicación que se llama SATID o SATID, como la está conociendo la gente. En cualquier buscador en internet puedes teclear SATID y te aparece una liga a la que puedes accesar y hacer un procedimiento muy sencillo para que subas una imagen de tu identificación oficial vigente, firmes un formato y grabes un pequeño video para comprobar la autenticidad de lo que está haciendo el contribuyente. Se genera un folio y eventualmente a no más de 5 días hábiles les regresamos una liga para que puedan hacer la contraseña. Entonces el contribuyente ya no tiene que ir a la oficina a obtener su contraseña, lo puede hacer a distancia, y si por alguna razón tiene dudas o prefiere el apoyo de nosotros, por supuesto que pueden acudir a la oficina, no necesitan cita, simplemente cuando llegan a la entrada de nuestras oficinas pueden decir vengo por mi contraseña o vengo para que me apoyen con la contraseña. Solamente les pedimos que lleven su teléfono celular, de preferencia que el teléfono celular tenga datos, y porque el contribuyente va manipulando el teléfono, le ayudamos con el proceso para que pueda generar su folio y eventualmente tener su contraseña, y ya con la contraseña realice su declaración. Bueno, hasta ahorita vamos bien, ya vamos entendiendo pasito a pasito, pero después de todo este proceso, uh-huh, de ya iniciamos con la firma, con todos estos medios de autenticación. Medios de autenticidad. Bueno, ¿ahora qué pasa? ¿Cómo, ajá, puedo saber qué gastos sí son deducibles y qué no? Qué extraordinaria pregunta me está haciendo, Monse, porque mira, es importante que los contribuyentes conozcan que en la misma página del SAT, insisto, www.sat.gov.mx, tenemos muchísimas herramientas y tenemos mucha información. Tenemos por un lado también el canal de YouTube, y en el canal de YouTube pueden ver muchos tutoriales para que vean qué es lo que tienen que hacer en la interacción con la autoridad tributaria en algún trámite en específico. Pero también en el portal van a ingresar al minisitio de declaración, van a ver toda la información, y ya una vez que estén de acuerdo con toda la información que está precargada, hacen la declaración. Pero muchas veces el contribuyente tiene duda respecto de la información que hay ahí. O puede decir, híjole, pues yo fui a una consulta con un especialista médico, le pedí la factura, no me la mandó, entonces, ¿qué pasa? Quiero corroborar. Tenemos visores. Hay unos visores muy importantes, así se conocen, para que el contribuyente, por ejemplo, pueda conocer su visor de nómina. Ese visor de nómina es un sitio en donde tú puedes ver los timbrados de nómina, los CFDI, digamos, los recibos de pago que tu patrón está enterando al SAT. Yo, patrón, puedo estar
las tengo ustedes como parte de mi negocio, son mis empleadas, yo les timbro una nómina porque les pago y esa información se tiene que ir a ese espacio donde eventualmente está disponible para que ustedes lo puedan consultar. Entonces, cualquier trabajador, cualquier persona física puede ingresar a estos visores y corroborar esa información. Y lo mismo puede revisar el visor de deducciones. Para que en este ejemplo que les ponía de haber solicitado una factura al médico, que pueda revisar que esa factura efectivamente está la información cargada y para eso es este visor de deducciones. A lo que quiero llegar es que el contribuyente, en la medida de que él se informe, se decida a interactuar con la autoridad, a que él haga las cosas por sí mismo, se va a dar cuenta que teniendo un poquito de tiempo, paciencia, calma para que vea toda la información a la que puede acceder, va a tener certeza sobre qué es lo que el Servicio de Administración Tributaria está teniendo de información en relación a su declaración, para que eventualmente, si tiene saldo a pagar, sea algo que él considera justo y de acuerdo a su actividad, porque también, por otro lado, puede ser que pueda ser susceptible de una devolución. Es decir, de todas aquellas cosas que durante el ejercicio fiscal pudo deducir, eventualmente tenga una devolución y eso también lo puede ver a través de los visores. Y bueno, poco a poco se van aclarando un poco más estas dudas. Ya llevamos desde primero que es una persona física, todo lo que se necesita y también que entra dentro de los gastos. Vamos a seguir platicando. Nosotros vamos a ir a un corte para que usted vaya tomando nota de toda la información que nos está compartiendo. Pero regresamos y seguimos con esta entrevista. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros porque estamos en esta entrevista, seguimos platicando el día de hoy. La verdad es que surgen muchas dudas en cuanto a temas de las declaraciones. El día de hoy aquí tenemos al experto. Y bueno, para continuar con esta entrevista queremos estar hablando sobre la devolución automática, este término que también tenemos duda. Mira, esta aplica cuando básicamente el contribuyente está de acuerdo con la información que está precargada, la acepta, o sea, hace todo el procedimiento para ya realizar su declaración y dependiendo del saldo que pueda tener en términos de devolución es que puede esta ser de manera inmediata, y con inmediata me refiero a quizás entre 5 y 10 días, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no hay ninguna inconsistencia, no hay ninguna irregularidad, ya no hay necesidad de presentar alguna información adicional, la propia autoridad ya no necesita solventar alguna circunstancia, entonces en automático se hace la devolución y esto significa una cierta agilidad para que el contribuyente que la realiza en unos días pueda tener el beneficio de la deducción. No siempre pasa esto y no siempre está en el supuesto de que pueda tener esta inmediatez. Todo depende de que la información esté correcta, de que el contribuyente acepte y de que eventualmente no sea susceptible de alguna inconsistencia para que le pidan más información. Recordemos que por normatividad se puede llevar hasta 40 días hábiles la posibilidad de que haya esa devolución. Porque a veces el contribuyente tiene la idea de que ya la hice, mañana espero mi devolución. No funciona de esa forma. Es decir, a partir de que hace la devolución, puede ser que en un proceso de 5 días, si no hay nada adicional, pueda tener ya su devolución. Pero si hay alguna clase de inconsistencia, se puede llevar hasta 40 días para que se pueda hacer efectiva esa devolución. Tengo una duda y creo que es la más dolorosa. Si sale un saldo negativo, ¿cuánto tiempo tenemos para pagar ese dinero? Fíjate, al realizar la declaración anual durante este periodo, este mes, que tenemos, insisto, hasta el día 2 de mayo, que se prolonga esta fecha por el puente que se genera en este fin de semana. Uh-huh. Normalmente fenece el día 30 de abril, pero ahora nos vamos a ir al día 2 de mayo. Si la presentas en este periodo, eventualmente puede ser susceptible de tener la facilidad de presentarla en hasta 6 parcialidades, ¿no? Independiente del monto que pueda ser de tu saldo a pagar,
pagar o de lo que tengas que aportar como pago de impuestos, esto se puede llevar hasta en 6 parcialidades. Pero si eventualmente se hace la declaración después del día 2 de mayo, que se puede hacer, por supuesto, no hay una limitante, ya no aplica esta facilidad de pagar en parcialidades. Entonces, para todos aquellos contribuyentes, personas físicas que tienen este saldo a pagar, tengan la confianza de que tienen esta facilidad de llevarlo a parcialidades. Se genera una línea de captura. Una vez que hacen la declaración, hay un procedimiento para generar líneas de captura, como las que hacemos para pagar servicios o alguna situación de índole bancaria, y se generan los documentos para que puedas realizar el pago de las 6 parcialidades. Entonces sí se da este beneficio, estas parcialidades, para que no se tenga que pagar ahora sí que luego, que sería lo ideal, que se pague inmediatamente, pero también tienen esta facilidad. Es correcto, Ana Karen. Lo importante que debe tener el contribuyente persona física presente es que entre más pronto pueda hacer su declaración, mejor para él mismo, ¿no? Para que tenga la certeza de cuál es su situación, si tiene un saldo a pagar, o bien es susceptible, tiene un saldo a favor que va a obtener una devolución, para que tenga esa certeza. Y si eventualmente tuviera alguna cantidad a pagar en términos impositivos, puede llevarlo a este periodo. Puede elegir en una parcialidad, 3, 6, ya depende del monto y de la facilidad y del alcance que tenga el contribuyente, pero qué mejor que hacerlo ya para que el primer pago pueda hacer durante este mes de abril, y ya el segundo en mayo, y así sucesivamente hasta que pueda finiquitar su pendiente. Tengo miedo por esta última pregunta. 2 en 1. ¿Qué pasa si no la hago y qué pasa si no la pago? Mira, si no la pagas, si haces la declaración, obtienes tu línea de captura, ya tienes un saldo a pagar y no lo haces, eventualmente caes en un supuesto de incumplimiento y puedes ser susceptible de multas y recargos, ¿no? Varía la situación de cada contribuyente, por supuesto. ¿Y qué pasa si no la haces? Eventualmente la puedes hacer, es decir, una declaración, tenemos todo el ejercicio fiscal para hacerla, para realizarla sin problema. Nada más que si la llevas al mes de mayo o al mes de o a junio, por ejemplo, ya no aplica la facilidad de poder hacer un pago si te sale el saldo a cumplir. Ya no lo puedes hacer en parcialidades, pero la declaración es un ejercicio que se puede realizar durante todo el ejercicio fiscal. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es llevarlo al supuesto de hacerlo ya durante este mes de abril para tener certeza de nuestro saldo a pagar o bien de nuestro saldo a favor para tener una devolución. Pues ahí escucho esta información, sí tenemos este tiempo, pero en caso de que se exceda existen estas multas, entonces ya escucho toda la información para que no se vaya con ninguna duda de todo lo que nos estuvo platicando, que realmente son muchísimas personas que desconocen ese tema. Mira, y qué bueno que lo mencionas también, Ana Karen, porque hay una idea de que es difícil la situación tributaria, y yo le diría a los contribuyentes que se dieran esta oportunidad, un margen para adentrarse ellos, para conocer de viva voz, no hacer caso de la experiencia de otra persona o de lo que pasó años atrás. Han cambiado mucho las cosas, tenemos muchas facilidades, los medios electrónicos nos han ayudado mucho, la interacción con la autoridad tributaria se puede hacer desde la comodidad de casa, solamente hay que tener los medios de autenticación, gestionar los medios de autenticación es fácil, lo hacemos a distancia, y si por alguna razón los contribuyentes llegan a ir a la oficina, tengan la certeza de que vamos a hacer el esfuerzo por atenderlos con la mayor calidad y calidez posible para que la orientación fiscal que requieran sea la más certera y que pueda ayudarles a resolver las dudas. El punto es que tengamos ese interés, esa curiosidad, esas ganas y nos demos esa oportunidad de quitarnos ese velo de los ojos de que es difícil tributar. Cada vez está más fácil, hay mucha información en nuestra página. Hay un minisitio, la verdad, extraordinario, que es el minisitio de los diferentes regímenes en los que tributan las personas físicas, y lo mejor es conocerlo. Tenemos muchos tutoriales, en nuestras redes sociales hay mucha información, ahí está todo. La verdad es que muchísimas gracias. Se agradece bastante la información. Creo que para la mayoría de las generaciones, de las nuevas generaciones, es muy difícil hacer amigos del SAT. Y en estos momentos, pues también se agradece mucho la información y que se tenga también ese paso por paso para poder aclarar todas esas dudas que se van generando. Está fácil la información, hay que adentrarse. Visite nuestras redes sociales, vean el canal de YouTube para los tutoriales, y cuantas veces me hagan el favor de invitarme para aclarar cualquier duda, con mucho gusto aquí estaré. Claro.
muchísimas gracias, gracias por aclararnos todas estas dudas y también por invitar a todas las personas a que se quiten este prejuicio. Hoy en día los medios tecnológicos ayudan muchísimo. Entonces, ahora sí que no hay excusa. Todos estamos en tema de tecnología para estar adentrándonos en temas del SAT. Muchas gracias y cuando me inviten, aquí estaré. La moraleja de esta entrevista es que ser ciudadanos responsables. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos a Ana Karen. Así es, no le cambie, tenemos más información.